Thanks for joining our presentation. Philadelphia International Medicine's Global Education Media Program is a monthly digital platform that invites physicians from around the world to exchange knowledge and innovative uses of medical technology, review the latest advancements in research and clinical care, and share best practices in case reviews. To contact our presenter, refer a patient, or more information, email physicians@philadelphiamedicine.com. Follow PIM's YouTube channel for more educational videos. With one easy phone call or email. Hola, este es el doctor Enrique Hernández, jefe del Departamento de Ginecobstetricia de la Universidad de Temple en Filadelfia. Y hoy le quiero hablar sobre los tumores de ovario de célula germinal. Como saben, la célula germinal se origina del saco vitelino y a las 6 semanas migran a la cresta gonadal. Y en la cresta gonadal, la mesénquima, el mesodermo, prolifera y forma una estroma especializada, la cual envuelve cada una de las células germinales. Las células germinales eventualmente se convierten en el oocito primario y están rodeadas de las células especializadas o eventualmente serán células foliculares o de granulosa. Si esto no ocurre, si las células germinales no están envueltas por las células del estroma especializado, empiezan a dividirse y forman un tumor de ovario de células germinales. La otra alternativa es que dos células germinales están envueltas por una capa de células granulosas y estas dos células germinales se unen para formar un teratoma maduro, que también se le llama un quiste dermoide. La célula germinal puede multiplicarse y formar un tumor de célula germinal que se conoce como digerminoma, o puede diferenciarse en tejido embrional o tejido extraembrional. El tejido embrional forma un teratoma maduro o inmaduro. El teratoma inmaduro es maligno. El tejido extraembrional puede formar un tumor de saco vitelino o un coriocarcinoma. Los tumores de célula germinal forman 25% de todos los tumores de ovario. Casi todos los tumores de células germinales, la mayoría son teratomas maduros o quistes dermoides. Solamente un 2 a 3% de tumores de células germinales son malignos. No obstante, de los cánceres de ovario en mujeres jóvenes de menos de 20 años, 80% de los tumores de células germinales son malignos. Un estudio que realizamos en los 1980 en mujeres que se presentan con una masa ovárica, en las pacientes de menos de 31 años, el 33% de esas masas se identificaron como dermoides. Los dermoides o teratomas maduros de ovario ocurren usualmente en mujeres de menos de 40 años, 10 a 20% ya son bilaterales. Y en un poco de los casos, 1%, hay una transformación maligna del tejido del dermoide. Usualmente es un carcinoma de célula escamosa y usualmente ocurre en mujeres postmenopáusicas. El tratamiento del quiste dermoide, la cistectomía, ya que estas mujeres usualmente son jóvenes, quieren preservar la fertilidad. Hay dos casos de tumores maduros dermoides, quiste dermoides que son especializados. Uno de ellos es el de tejido tiroideo, que se conoce como struma ovarii. El otro es el de carcinoide, que es muy infrecuente y forma menos de 1% de todos los teratomas ováricos. De los tumores malignos de células germinal,
El más común es el diseminoma, seguido por el tumor de saco vitelino y teratoma inmaduro. El coriocarcinoma, el carcinoma embrional, polimbriomas son raros. El gonadoblastoma es en realidad un tumor benigno, pero más del 50% de los casos, más de la mitad de los casos, está asociado con un tumor maligno como el diseminoma. En general, los tumores malignos de célula germinal ocurren en niñas y mujeres jóvenes, tienen crecimiento rápido. La mayoría de los casos se diagnostican en etapa 1. El diseminoma es bilateral en 10 a 20% de los casos, mientras que el gonadoblastoma es bilateral en un 30 a 50% de los casos. Los otros tumores nunca son bilaterales. El teratoma inmaduro no es bilateral, pero en un 5 a 10% de los casos hay un quiste dermoide en el lado opuesto. Pacientes con diseminoma pueden tener niveles altos de dishidrogenasa láctica en suero. Pacientes con tumor de saco vitelino tienen niveles altos de proteína alfa fetal. Pacientes con coriocarcinoma tienen niveles en sangre alto de gonadotropina coriónica. El tratamiento del tumor maligno de célula germinal es una salpingo-oforectomía unilateral. El estadiaje estándar que se utiliza para otros tumores de ovario no es necesario en pacientes que tienen tumor de célula germinal maligno. El grupo oncológico pediátrico americano ha demostrado que el no realizar un estadiaje quirúrgico estándar no afecta la esperanza de vida de estas pacientes. Por lo tanto, la cirugía recomendada es hacer una exploratoria, tomar muestra de ascitis o lavado peritoneal, inspeccionar superficies peritoneales y tomar biopsias o remover implantes tumorales, biopsia de ganglios duros o agrandados, o mentectomía si el omento se encuentra adherido o anormal, biopsia de áreas anormales, salpingo-oforectomía y preservar la aneja contralateral y el útero, ya que estas mujeres son jóvenes y quieren preservar su fertilidad. En muchos casos no se sabe el diagnóstico hasta unos días o semanas después de la cirugía y no se ha hecho ningún tipo de estadiaje. Cuando estas pacientes se diagnostican con un tumor maligno de célula germinal, se puede entonces valorar haciendo una tomografía abdominal computarizada y valorar los marcadores tumorales. Voy a hablar más tarde sobre el estadiaje laparoscópico en pacientes que tienen digerminoma o teratoma inmaduro grado 1. Cuando se hace el diagnóstico de tumor maligno de célula germinal en etapa avanzada, se hace una resección cuidadosa de todo tumor visible. Se trata de minimizar la morbilidad y, si es posible, se preserva la fertilidad, ya que estos tumores son altamente sensibles a la quimioterapia. Tumores de teratoma inmaduro etapa 1, grado 1, o diseminoma etapa 1, se pueden observar. No hay que dar quimioterapia. Pacientes que tienen otro tipo de tumor o etapa más avanzada se tratan con quimioterapia después de la cirugía. La quimioterapia estándar es una combinación de bleomicina, etoposida y platino, con una esperanza de vida 100% cuando la paciente se diagnostica en etapa 1 y 75% en etapas más avanzadas. En pacientes con digerminoma o teratoma inmaduro grado 1, hacemos este viaje laparoscópico, ya que esas pacientes, si tienen el diagnóstico en etapa 1, no necesitan quimioterapia. Estas son las únicas pacientes que no se tratan con quimioterapia después de cirugía. Estas pacientes con quimioterapia agresiva, casi todas, resumen su menstruación
y pueden caer embarazadas, si lo desean, ¿no? Si ocurren recidivas, la mayoría ocurren en los primeros 24 meses. Desafortunadamente, la tasa de cura con quimioterapia de rescate es de menos del 50%. Vamos entonces a repasar los tumores malignos de célula germinal uno por uno. El germinoma es el más común. 30-40% de todos los tumores malignos de célula germinal del ovario son disgerminomas. Pero solo son o forman 1 a 3% de todos los cánceres de ovario. De los cánceres de ovario diagnosticados durante el embarazo, 20 a 30% son disgerminomas. Son tumores sólidos. Cuando se examinan en el microscopio, se ven nidos de células germinales separados por septos fibrosos. Están infiltrados con linfocitos. En esta fotografía se ve un tumor disgerminoma, lobulado, sólido. Esta era una paciente que estaba embarazada una 20 semanas, acá se ve el útero y una asa intestinal. Y en el lado derecho tienen la microscopía con la célula púrpura. Son las células germinales y se ven los septos o bandas fibróticas dividiendo los nidos de células germinales. De nuevo, estas pacientes presentan con recrecimiento del abdomen, dolor, la deshidrogenasa láctica está elevada en suero, pero el 70% de ellas se diagnostican en etapa 1A. Se hace cirugía. Y recidiva, después de la cirugía ocurren 17% de los casos, pero estas se pueden rescatar con quimioterapia. La esperanza de vida de estas pacientes a 10 años es de 90%. 10 a 20% de estos tumores son bilaterales. El tratamiento inicial es quirúrgico. Si se diagnostica el disgerminoma en etapa avanzada, se hace cirugía para reducir la cantidad de tumor, la carga tumoral, seguido por quimioterapia. Las recidivas también se tratan con cirugía, seguido por quimioterapia. El tumor de saco vitelino es también un tumor de crecimiento rápido. La histología enseña o demuestra una red reticular cubierta por células endodermales planas o cuboidales. Se ven cuerpos hialinos y cuerpos de Schiller-Duval. Esta es una mujer que se diagnostica con un tumor grande de ovario, que resulta ser un tumor de saco vitelino. Tenía los niveles de proteína alfa fetal en suero muy elevado. Este diagnóstico se hizo después de un embarazo de gemelos. En la parte derecha se ve una fotografía enseñando un cuerpo de Schiller-Duval, que es característico de este tipo de tumor germinal, de célula germinal del ovario. El tumor de saco vitelino ocurre en mujeres con edad mediana de 19 años. Como los otros, también tiene un crecimiento rápido. En suero se encuentra la proteína alfa fetal elevada. La mayoría, el 70%, se diagnostican en etapa 1. Nunca es bilateral. La tasa de mortalidad sin quimioterapia de 93%. Con la mayor parte de las recidivas ocurren en el primer año. Con quimioterapia, la tasa de cura es de 70%. Y la proteína alfa-fetal en suero se utiliza para monitorizar la respuesta al tratamiento. El teratoma inmaduro forma menos de 1% de los cánceres ováricos. También son tumores usualmente grandes. La superficie cortada es blanda, carnosa y variegada. Puede que tenga áreas quísticas y áreas que se parecen a un quiste dermoide. Este es una pieza, ¿verdad? Un ovario con un tumor inmaduro, donde se ven áreas hemorrágicas y áreas carnosas. La
clasificación o gradación histopatológica es de grado 0, grado bajo o grado alto. El grado 0 es básicamente un tumor teratoma maduro o benigno. Los tumores inmaduros de grado bajo se identifican neuroepitelio inmaduro en menos de un campo de magnificación baja en una laminilla o vidrio de patología. Los de alto grado se identifica neuroepitelio inmaduro en más de un campo de magnificación baja en una laminilla. Aquí se ven casos de teratoma inmaduro. Este caso se ve una combinación de el teratoma inmaduro, que son estas células azules, y área de teratoma maduro, aquí se ve este cartílago. Estas células de teratoma inmaduro, que son células neuroepiteliales, son células azules en esta distinción, y tratan de formar una notocuerda, que es una estructura inmadura del embrio. Teratoma inmaduro se riega por medio de extensión directa y sembrado abdominal. Hay raros casos de etapa 4 en los archivos de las Fuerzas Armadas Americanas. Solamente se encuentran 3 casos con metástasis a la parénquima hepática. Estos tumores no se riegan fuera del abdomen y usualmente se diagnostican en etapa 1A. Nunca son bilaterales, aunque en 10% de los casos se puede identificar un teratoma maduro en el ovario opuesto. Bueno, si diagnostican en etapa 1 de bajo grado, la esperanza de vida es de 100% con cirugía conservadora. En etapa 1 de alto grado o en etapa avanzada, la sobrevida es de casi 100% con quimioterapia. Sin quimioterapia, etapa 1, pacientes con etapa 1, grado 2, tienen una esperanza de vida de 70%, y pacientes con etapa 1, grado 3, tienen una esperanza de vida de 30%. Por lo tanto, estas pacientes con grado 2 o grado 3, etapa 1, teratoma inmaduro, se tratan con quimioterapia. El carcinoma embrional y el coriocarcinoma son bien, bien raros. Coriocarcinoma, esas pacientes pueden presentar con hemoperitoneo. Tienen células de trofoblasto, sin sitio, citotrofoblasto. Y hay que tratarlas agresivamente con cirugía y quimioterapia. El gonadoblastoma, como hemos mencionado, es un tumor benigno. Que casi exclusivamente ocurre en mujeres con gonadas disgenéticas. Tienen calcificaciones, hay nidos de células primordiales, que son las células grandes, rodeadas por estroma especializado, usualmente células de Sertoli. 50% de los gonadoblastomas tienen un componente de disgerminoma, y por eso es que se consideran malignos. El gonadoblastoma en sí no es maligno, pero el disgerminoma es. 10% de los gonadoblastomas están asociados con un tumor de saco de seno endodermal o de saco vitelino. La presencia de la cromosoma Y aumenta la posibilidad de desarrollar un tumor gonadal maligno. 90% de los gonadoblastomas ocurren en pacientes con disgenesis gonadal con una cromosoma masculina. Y 25-40% de tumores de célula germinal en paciente con disgénesis gonadal tienen cromosoma Y y son malignos. Quiere decir que la presencia de una cromosoma masculina Y aumenta la posibilidad de que estos tumores que se desarrollan en estas pacientes que tienen disgénesis gonadal sean malignos. Por ejemplo, la disgenesis gonadal pura, donde hay regresión testicular en etapas tempranas, hay fibrosis de las gónadas,
La mayoría de los casos tienen un componente cromosomal de 46 cromosomas X y Y, y esto se conoce como el síndrome de Swire. En estas pacientes, 30% de las que tienen una cromosoma Y desarrollan una neoplasia gonadal, mientras si solamente tienen cromosomas X, el desarrollo de una neoplasia gonadal es muy raro. Pacientes con síndrome de Turner, la neoplasia gonadal es bien rara en estos casos, y si hay una neoplasia gonadal, hay que buscar por material de cromosoma Y. Pacientes con disgénesis gonadal mixta usualmente tienen un componente cromosomal mixto. Un 20% de ellas tienen una neoplasia gonadal. Los pacientes con feminización testicular, donde hay una insensibilidad a andrógenos, por lo tanto tienen un fenotipo femenino, aunque el complemento cromosomal es de 46XY. En esta paciente, 30% pueden desarrollar un tumor gonadal con potencial maligno, pero solo en el 2% de los casos estos tumores ocurren antes de la pubertad. Por lo tanto, en esta paciente se espera hasta que tenga la pubertad antes de remover las gónadas. Los hermafroditas, es raro, menos del 5% que desarrollen tumores gonadales. Y la mayoría de los hermafroditas, del 60%, el complemento cromosomal es de 46XX. En resumen, los tumores malignos de células germinar ocurren en niñas y mujeres jóvenes, presentan con un crecimiento rápido, la masa abdominal es grande y la mayor parte de ella es sólida. 70% de los casos se diagnostican en etapa 1. El tratamiento es una salpingooforectomía unilateral. De nuevo, el tratamiento es una salpingooforectomía unilateral. El no realizar un estadiaje quirúrgico estándar no afecta adversamente la esperanza de vida. En pacientes con etapa avanzada, se hace una resección cuidadosa de todo tumor visible. Se minimiza la morbilidad y se preserva la fertilidad, ya que estos tumores son altamente sensibles a la quimioterapia. Pacientes con teratoma inmaduro etapa 1, grado 1, y de germinoma etapa 1, se pueden observar sin quimioterapia. Pacientes con otros tumores o etapas avanzadas se tratan con quimioterapia, y la esperanza de vida en estos pacientes con etapa 1 es de 100% y 75% en etapas más avanzadas. Yo voy a tener que hacer editar mucho porque. ¿Sí? Nah.